Thank you for joining us for another powerful Kingdom Conference by Charles Torres. We hope that these conferences may add value to your life as you discover the amazing grace in the present truth that we find in Christ. Now, let's join Charles. There's a scripture in the Bible y hay una escritura en la Biblia that talks about que habla acerca in 2 Corinthians chapter 3. En segunda de Corintios capítulo 3. And I'm going to read this chapter. Y voy a leer este capítulo. I'm going to try to read most of it. Voy a tratar de leer la mayoría. Because this is going to be the basis of this series. Porque esta va a ser la base de esta serie. This series that is called esta serie que se llama it's called enjoying life. Se llama disfrutando la vida. And that's so important. Y eso es muy importante. It's so important because how many people es muy importante porque cuántas personas in the world en el mundo in churches en las iglesias that watch us through social media que nos ven a través de los medios sociales that watch us through television que nos ven a través de la televisión are not enjoying life. No están disfrutando la vida. They're not enjoying life. No están disfrutando la vida. They don't know the life of Christ. Ellos no saben la vida de Cristo. The life that they know la vida que ellos saben is the one that they're living right now. Es esa vida que están viviendo ahorita, actualmente. The Bible says la Biblia dice, 2 Corinthians chapter 3 segunda de Corintios, capítulo 3, the apostle el apóstol, it says are we starting to commend ourselves again? Dice, ¿acaso comenzamos otra vez? Or do we need like some false teachers? ¿A recomendarnos a nosotros mismos o acaso tenemos necesidad de maestros falsos? Letters of recommendations to you. Cartas de recomendación a ustedes. Or from you. O de ti. No. No. You are our letter of recommendation. Tú eres nuestra carta de recomendación. Written in your hearts. Escrita en nuestros corazones. Recognized and read by everyone. Reconocida, conocida y leída por todos. And it's amazing when you start reading this chapter. Y es emocionante cuando tú comienzas a leer este capítulo. Because the apostle is saying. Porque el apóstol está diciendo. The life that you have. Esa vida que tú tienes. Is the letter of recommendation for other people. Es esa carta de recomendación para otras personas. You can say whatever you want to say. Tú puedes decir lo que tú quieras decir. You can write so many books that you want to write. Tú puedes escribir todos los libros que tú quieras escribir. You can do so many different things. Tú puedes hacer distintas cosas. And apparently you're having a good life. Y aparentemente es como que tienes una vida buena. But the best life pero la mejor vida does not come by a letter of reference. No viene por una carta de recomendación. The best life la mejor vida comes from your life. Viene de tu vida. Where people are looking at you. Donde las personas están mirando a ti. You are our letter. Tú eres nuestra carta. Written in our hearts. Escrita en nuestros corazones. Recognized and read by everyone. Reconocida, leída por todos. You show that you are a letter from Christ. Tú muestras que tú eres una carta de Cristo. Delivered by us. Expedida por nosotros. Written not with ink. Escrita no con tinta. But with the spirit of the living God. Sino con el espíritu del Dios viviente. Not on tablets of stone. No en tabletas de piedras. But on tablets of human hearts. Sino en tabletas de carne y de los corazones. The apostle is trying to understand here. El apóstol está tratando de entender aquí. So that we may understand. Para que nosotros también podamos entender. Time. El tiempo. Time. El tiempo. Because in the old covenant. Porque en el antiguo pacto. Time. El tiempo. Was precisely. Era precisamente. Based on tablets of stone. Basada en las tabletas de la piedra. But the apostle is saying. Pero el apóstol está diciendo. There is a new time that came. Hay un nuevo tiempo que vino. And in this new time. Y en este nuevo tiempo. What is written. Lo que está escrito. Is not on tablets of stone. No están tabletas de piedras. But now is on tablets of the human heart. Pero ahora están las tabletas del corazón humano. We must understand this. Ahora nosotros tenemos que entender esto. So that we can understand how do we
we enjoy life. Para que nosotros podamos entender cómo nosotros disfrutamos de la vida. Religion will try to get you to do so many things. La religión te va a tratar de hacer distintas cosas. Talk to people that have been in church and religion for 20 years. Habla con personas que han estado dentro de la iglesia o religión por 20 años. 25 years. Por 25 años. There is a lot of people sick of it. Hay muchas personas que ya están enfermas There's de eso. There is a lot of people that die from it. Hay muchas personas que murieron con eso. As a matter of fact. De hecho, wars, las guerras, most wars, la mayoría de las guerras are started due to religion. Fueron comenzadas por la religión. So we understand time. So nosotros entendemos tiempo. That there is a new time. Que hay un nuevo tiempo. That there is a new season. Hay una nueva estación. Such is the confidence, verse 4. Así es la confianza. And the steadfast reliance. Y la dependencia. And absolute trust. Y toda la confianza. That we have through Christ towards God. Que nosotros tenemos por medio de Cristo. Not that we are sufficiently qualified in ourselves. No es que nosotros nos consideremos competentes en nosotros mismos. To claim anything as coming from us. Para reclamar que todo esto viene de nosotros. Listen to this. Escucha esto. The apostle is speaking. El apóstol está hablando. And is saying, don't even dare look at yourself. Él está diciendo, ni siquiera se miren a ustedes mismos. Because when you look at yourself, porque cuando se miran a ustedes mismos, you're gonna find so many different faults. Tú vas a ver muchos errores. When you look at your brother, cuando mires a tu hermano, when you look at your sister, cuando mires a tu hermana, when you look at your parents, cuando mires a tus padres, do not try to look at them for who they are. Ni siquiera trates de mirarlos por lo que son ellos. Because you might find disappointment. Porque luego vas a encontrar decepción. Disappointment in yourself. Decepción en ti mismo. Disappointment in others. Decepción en otros. So the apostle is saying. So el apóstol está diciendo. It is not that I'm qualified over myself. No es que yo estoy calificado sobre mí mismo. Anything that comes from us. O todo de lo que viene de nosotros. But our sufficiency. Pero nuestra suficiencia. And qualifications. Nuestras cualificaciones. They come from God. Vienen de parte de Dios. He has qualified us. Él nos ha dado esas cualificaciones. Listen, qualified us. Él nos ha cualificado. Qualified us. Él nos ha cualificado. Which means making us sufficient. Que significa que nos ha hecho suficientes. I like a definition. Me gusta la definición. And I found it here. Y yo la encontré aquí. In a dictionary. En el diccionario. Competent. Competente. It talks about. Habla acerca. Having the capacity to function. De poder tener la capacidad de poder funcionar. So the Bible says. So la Biblia dice. That he has qualified us. Que él nos ha cualificado. That he has made us competent. Que él nos ha hecho competentes. That he has given us the qualifications. Que nos ha dado las cualificaciones. As ministers of a new covenant. Como ministros del nuevo pacto. Now this is the Bible. Now esta es la Biblia. 2 Corinthians chapter 3. Segunda de Corintios capítulo 3. A new covenant. Un nuevo pacto. Of salvation through Christ. Un nuevo pacto de salvación a través de Cristo. Not of letter. No de carta. But of the Spirit. Pero del Espíritu. For the letter of the law kills. Porque la ley de la la carta de la ley mata. But the Spirit gives life. Pero el Espíritu da vida. So if you want to enjoy life. So si tú quieres disfrutar esa vida. As it is intended by God. Porque eso es lo que quería Dios. If you want to enjoy it. Si tú quieres disfrutarla. Then we must understand first. Entonces primeramente nosotros tenemos que entender. That this cannot come from us. Que esto no puede venir de nosotros. My enjoyment of life cannot come from my wife. Mi gozo mío de mi vida no puede venir de parte de mi esposa. My enjoyment truly cannot come from my kids. Mi gozo verdaderamente no puede venir de parte de mis hijos. Even though they can add to me. Aun cuando ellos pueden agregar valor a mí. In my flesh. A mí en mi carne. In my spirit. A mí en mi espíritu. In my body. A mí en mi cuerpo. The true joy of God. Pero el verdadero gozo de Dios. The true enjoyment of life. El verdadero gozo de la vida. Comes from understanding. Viene del entendimiento. That he has qualified you. De que él ya te ha cualificado a ti. That it has no bearing. Que ya no tiene barreras. It doesn't matter what mistakes you've made in the past. No importa qué errores nosotros hemos cometido en el pasado. This type of confidence. Este tipo de confianza. And competence. Y este tipo de competencia. It does not come and it doesn't matter. It doesn't look at a past. No viene, no importa.
importa y ni siquiera mira al pasado. This type of competence, este tipo de competencia, does not even look at your present. Ni siquiera mira tu presente. This type of competence, este tipo de competencia, does not even look at your future. Ni siquiera mira al futuro. This competence, este tipo de competencia, it already recognizes. Ya reconoce. That you will make mistakes. De que tú vas a cometer errores. This type of competence. Este tipo de competencia. That the apostle is speaking of. Que el apóstol está hablando. It's already saying. Ya está diciendo. It's already considering. Ya está considerando. That you might. De que tú tal vez. That you might fall. Que tú tal vez vas a caer. But what it's saying here. Pero lo que está diciendo aquí. That we have been made competent. Que nosotros fuimos hechos competentes. That we have been qualified. Hemos sido cualificados. We have been given. Se nos ha dado a new life, una vida nueva, a new letter, una nueva carta, of the spirit of life, del espíritu de la vida. So let's go back in context here. So ahora vamos a regresar al contexto aquí. That word competence, esta palabra competencia, it speaks about putting things in order. Habla acerca de poner cosas en orden. Because if you have been qualified, porque si tú has sido cualificado, because if you have been given the fullness of Christ, si a ti se te ha dado lo completo de Cristo, then that is pushing you to perfection. Eso te está empujando a la perfección. It's pushing you to put things in order in your life. Te está empujando para poner las cosas en orden en tu vida. This word of new covenant. Esta palabra del nuevo pacto. This word of competence. Esta palabra de competencia. It is not an excuse for us. No es una excusa para nosotros. So that we can say. Para que nosotros podamos decir. Okay, well then I am gonna fail. Okay, entonces sí voy a fallar. Okay, well then I guess. I am gonna make mistakes. Okay, entonces sí voy a poder cometer errores. Oh, okay. Well, then I can do so many bad things. Entonces sí puedo hacer muchas cosas malas. No. No. It's not saying that. No está diciendo esto. What it's saying. Lo que está diciendo. Is that this word competence. Es que esta palabra competencia. Will push you. Te va a empujar. Will push you. Te va a empujar. To put things in order. Para poner las cosas en orden. So that the person. Para que la persona. That is competent. La persona que sí es competente, that the person, que esa persona, who is in Christ, que sí está en Cristo, may be able to put things in place, pueda poner las cosas en su lugar, may be able to fulfill, pueda cumplir, the purpose which he has been called for, el propósito en el cual fue llamado para ser. You have to ask yourself, tú te tienes que preguntar a ti mismo, what have I been called for? ¿A qué fui yo llamado? I have learned, yo he aprendido, that whenever we cannot answer that question. Cuando nosotros no podemos contestar esta pregunta, I have learned, yo he aprendido, by my own experience, a través de mis propias experiencias, that if you cannot answer what you have been called for, que si tú no puedes ni siquiera contestar a qué fuiste llamado, then you are taking time, entonces estás tomando tiempo, time that is being wasted, tiempo que está siendo desperdiciado, time that is just running out, tiempo que se está acabando, time is running out, tiempo que se está acabando. There is one thing that I tell people all the time. Hay una cosa que yo le digo a las personas todo tiempo. And I say it in my conferences. Y yo lo digo en mis conferencias. There is a time that is coming for everybody. Hay un tiempo que va a llegar para todos. For everybody. Para todos. And there will be a time. Y va a haber un tiempo. Where we will not be able to do. Donde no vamos a poder hacer. What you could do today. Lo que tú pudiste hacer hoy. There will be a time. Va a llegar un tiempo. Where you will not be able to work. Donde ni siquiera vas a poder trabajar in what you are working today. En lo que tú estás trabajando hoy. So we must take that into consideration. So nosotros debemos de tomar eso en consideración. That we have no time to be fooling around. De que nosotros no tenemos tiempo para estar jugando. We have no time to be always upset. No tenemos tiempo para siempre estar enojados. We have no time to just simply be angry. No tenemos tiempo para simplemente estar enojados. We have no time to simply just see what happens. No tenemos tiempo para ver qué es lo que va a suceder. I want you to know, yo quiero que tú sepas, that in Christ, que en Cristo, God has given you, Dios te ha dado, the opportunity, la oportunidad, the privilege, el privilegio, the honor, el honor, to be able to enjoy life, para poder disfrutar la vida, enjoy life to the fullest, poder disfrutar la vida a lo máximo, enjoy
Enjoy life. Disfrutar la vida. Drink of life. Tomar de esa vida. Eat of life. Comer de la vida. Eat of the Spirit of God. Comer del Espíritu de Dios. The other word. La otra palabra. In this scripture. En esta escritura. Speaks about ministers. Habla acerca de ministros. Because it says. Porque dice. That He has made us ministers. Que Él nos ha hecho ministros. Of a new covenant. Del nuevo pacto. He has made us ministers. Él nos ha hecho ministros. That are qualified. Que son cualificados. I want you to know. Yo quiero que tú sepas. Most people. La mayoría de las personas. When they look at this word ministers. Cuando miran esta palabra ministros. They immediately think. Inmediatamente ellos piensan. Of a pastor or a preacher. De un pastor o alguien que está predicando. So they think in their mind. So ellos piensan en su mente. Oh, well, this scripture must not be for me. Este versículo tal vez o este capítulo no será para mí. Because it talks about a minister. Porque habla acerca de un ministro. It must be talking about Pastor Charles. Hablando acerca de Pastor Charles. Or it must be talking about my old pastor. O tal vez están hablando de mi pastor antiguo. This word minister. Esta palabra ministro. Has nothing to do with preacher. No tiene nada que ver con predicador. It has nothing to do with pastor. No tiene nada que ver con pastor. Has nothing to do specifically with evangelist. No tiene que ver específicamente con evangelistas. The average person. La persona, el porcentaje de personas. Does not recognize themselves as a minister. O el promedio de las personas no se reconocen como ministros ellos mismos. We just finished a series. No, acabamos de concluir una serie. This series is called. Y esta serie se llamaba. My dad is a king. Mi papá es un rey. And minister. Y ministro. Literally means. Literalmente significa. Servant of a king. Siervo de un rey. It literally means. Literalmente. Son of a king. Significa hijo del rey. Daughter of a king. Hija del rey. So we know. So nosotros sabemos. That we have been called to what? Que nosotros fuimos llamados para qué? To be servants. Para ser siervos. That are qualified. Siervos que son calificados. Sons. Hijos. Daughters. Hijas. That are qualified. Que son calificados. Ministers of a new time. Ministros de un nuevo tiempo. Ministers of a new covenant. Ministros de un nuevo pacto. Operating in the newness of Christ. Operando en la unidad de Cristo. In the fullness of Him. En lo máximo de Él. To be served of the new covenant. Para servir en el nuevo pacto. I'm going to explain this a little bit. Yo quiero explicar esto un poco. In Christ. En Cristo. We're not supposed to have a boring life. Nosotros no debemos de tener una vida aburrida. In Christ. En Cristo. We're not supposed to have a life where it's all stressed out. Nosotros no debemos de tener una vida donde está tan estresante. There's Christians. Hay cristianos. That get sick from this. Que se enferman de esto. There are pastors. Hay pastores. That die from this. Que mueren de esto. They get stressed out because of this. Se estresan por esto. This is not what we are called for. Pero para esto no fuimos llamados. We are called to be able to operate in the newness of Christ. Fuimos llamados para poder operar en la unidad, en lo completo de Dios. In the fullness of Him. En lo completo de Él. But sometimes. Pero hay veces. We are operating on half tank. Que nosotros estamos como operando, pero a medio. There are many ways to stay connected to this ministry. Social media has made it easy to be in partnership with Rittenhouse. Follow us on Facebook for ongoing messages and community outreach. You can also go back and watch these powerful conferences on the web. Your continued partnership and giving can be done online through our website at rittenhousebc.org. Tanque. We are operating. Estamos operando. In half a tank. En un medio tanque. The other rest of the half tank. Y el otro resto del tanque. It's a half tank of stress. Es un tanque de medio que de estrés. Of sadness. De tristeza. Of disappointment. De decepción. Of so many different things. De muchas distintas cosas. We are called to be served by the new covenant. Nosotros fuimos llamados para servir en el nuevo pacto. And serve of that covenant. Y servir de ese pacto. So we understand by scripture. So nosotros entendemos por la escritura. And definition. Y la definición. That if we are going to enjoy life. Que si nosotros vamos a disfrutar de la vida. That person. Esa persona. That God has made competent. Que Dios ha hecho competente. He has imparted life to him. Ha impartido vida a él. You might want to say to yourself. Tú tal vez te quieras decir a ti mismo. I'm so glad God has imparted his life on me. Yo estoy tan contenta que Dios ha impartido su vida en mí. You have to say that to yourself. Tú te lo tienes que decir a ti mismo. I'm so glad that God has imparted his abilities on me. Estoy tan contento que Dios ha puesto sus habilidades en mí. You have to say to yourself. Te lo tienes que decir a ti mismo. I'm so glad
glad that God has given me the capacity of power in me. Estoy tan contento que Dios me ha dado la capacidad y el poder en mí. He has put in the desire. Él ha puesto el deseo. To be able to fulfill that purpose that he assigned in me. Para poder cumplir el propósito en el cual él puso en mí. And whenever you're walking around at work. Y cuando tú estés caminando en el trabajo. Or whenever you are at the store. Cuando estés caminando en las tiendas. Whenever you are with your family. Cuando donde quiera que estés con tu familia. Whether it's your children. Ya sean tus hijos. Whether it's your parents. Ya sean tus padres. That you may be able to enjoy life. Y que tú puedas disfrutar la vida. This speaks of a new covenant. Esto habla acerca del nuevo pacto. This speaks of new. Esto habla acerca de nuevo. Of something unheard of. Algo que no ha sido escuchado. Have you ever seen someone? ¿Alguna vez has visto a alguien? That is always upset. Que siempre está enojado. Have you ever seen someone? ¿Alguna vez has visto a alguien? That is always something is wrong. Que hay algo que está mal. Something must be wrong. Algo debe de estar mal. Have you ever talked to somebody? ¿Alguna vez has hablado con alguien? That is always talking about disappointment. Que siempre está hablando acerca de decepción. That is always talking about a problem. Que siempre está hablando acerca de un problema. You can tell who is operating in the new covenant. Tú puedes ver quién está operando en el nuevo pacto. You can tell who is operating in new time. Tú te puedes dar cuenta quién está operando en un nuevo tiempo. Because new covenant. Porque el nuevo pacto. Speaks about a man or a woman. Habla acerca de un hombre, habla acerca de una mujer. That has been empowered. Que ha sido empoderado. With the power of the Spirit of God. Con el poder del Espíritu de Dios. In someone's life. En la vida de alguien. It is a minister that edifies others. Es un ministro que edifica a otros. Upon the structure. Hablando de la estructura. Of the new Adam. Del nuevo Adán. About the structure. De la estructura. Of Christ. De Cristo. These people. Estas personas. Operating in this time. Operan en este tiempo. Where they sit at the table. Donde se sientan en la mesa. And they are the encouragers. Y ellos son los que animan. They are the ones that bring light. Ellos son los que traen la vida. They are the ones that bring smiles. Ellos son los que traen la sonrisa. They are the ones that bring transformation. Ellos son los que traen la transformación. They are the ones that bring the Spirit of God. Son aquellos que traen el Espíritu de Dios. It is those people. Son esas personas. That the Bible talks about. Que la Biblia habla. Where two or three are gathered. Donde hay dos o tres congregados. In his name. En su nombre. He is certainly there. Él seguramente está ahí. He's talking about those people. Él está hablando de ese tipo de personas. The purpose of God. El propósito de Dios. It begins to manifest. Comienza a manifestarse. And flow in understanding. Y comienza a fluir en entendimiento. And people begin to turn their lives around. Y la gente comienza a cambiar sus vidas. Not because of what you are saying. No por lo que tú estás diciendo. Not because of what other people say or, no or wrote. Lo que otras personas dijeron o porque lo que otras personas han escrito. But because truly. Porque verdaderamente. There is something inside of them. Hay algo dentro de ellos. And that something inside of them. Y ese algo dentro de ellos. It's the Spirit of God himself. Es el Espíritu de Dios en sí mismo. It's a ministry of impartation. Es un ministerio de impartación. That religion cannot give you. Que la religión no te puede dar. There's a lot of people as I mentioned earlier. Hay muchas personas que yo he mencionado anteriormente. It's a lot of the things that I've said. Hay muchas cosas que yo he dicho. Religion. La religión. It cannot give you life. No te puede dar vida. Religion itself. La religión en sí misma. Cannot do anything for you. No puede hacer nada para ti. A denomination. Una denominación. Cannot do anything for you. No puede hacer nada para ti. It cannot be done by going to a Bible school. No puede ser hecho nomás por ir a una escuela bíblica. Or going to a seminary. O irte a un seminario. It cannot be done that way. No puede ser hecha de ese modo. It cannot even be done by going to a church gathering. Ni siquiera puede ser hecho nomás para ir a un culto o una reunión de iglesia. If you have no idea. Si tú no tienes idea. Why you go to a church gathering? ¿Por qué tú vas a una reunión de iglesia? Such as a conference like this. Tal como una conferencia como esta. Or you turn on the television. Donde tú prendes la televisión. Then you will realize quickly. Entonces tú vas a realizar rápidamente. What am I doing? ¿Qué es lo que estoy haciendo? What am I doing with my life? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? This type of direction. Este tipo de dirección. Can only come. Solamente puede venir. By operating. Por operar. In the qualifications. En las cualificaciones. That God has given you. Que Dios te ha dado a ti. So why don't you say to yourself. ¿Por qué no te dices a ti mismo? I am a qualified person. Yo soy una persona calificada. I go. Donde quiera que yo voy. I have the qualifications.
Yo tengo las calificaciones. I have the approval. Tengo el aprobamiento. To enjoy my life. De poder disfrutar mi vida. I cannot be stressed out all day. Yo no puedo estar estresado todo el día. I cannot be upset all day. No puedo estar enojado todo el día. I certainly can't be in religion all my life. Y yo no puedo estar dentro de la religión toda mi vida. I have been brought in into this new time. Yo he sido traído a este nuevo tiempo. To be able to move on to a higher dimension of understanding. Para poder irme a avanzar a una dimensión aún más alta de entendimiento. You know, in the past, ¿sabes que en el pasado? I didn't really understand. Yo realmente no entendía. That there are different levels. Que hay distintos niveles. In Christ. En Cristo. Well, in Christ. En Cristo. There is only one level as He sees it. Hay un nivel como Él lo mira. But for us. Pero para nosotros. There are certainly different levels. Hay distintos niveles. Of understanding. De entendimiento. What level are you in? Pero ¿en qué nivel te encuentras tú? Are you in level one? ¿Estás en el nivel uno? Or are you on the highest level? ¿O estás en el nivel más alto? I want you to understand. Yo quiero que tú entiendas. That God has given you the ability. Que Dios te ha dado la habilidad. To be able to go to every level of understanding. Para poder ir y pasar todos esos niveles de entendimiento. I don't know if you've ever gone to a hotel. Yo no sé si tú algún día has ido a un hotel. That has about maybe 30 floors. Que tiene tan siquiera el mínimo de 30 pisos. And in some hotels. Y en algunos hoteles. When you check in, they give you a card. Cuando tú entras te dan una tarjetita. And usually that card is so that you can open your door from your room. Usualmente esa tarjetita te va a dar el acceso para abrir la puerta de tu cuarto. But now. Pero ahora. There are some hotels. Hay hoteles. That are restricting the card. Que están quitando la tarjetita. So that whenever you go to the elevator. Para que cuando tú vayas al elevador. It will only allow you to go to the level where you're staying. Tomás va a permitirte ir al nivel en el cual tú vas a ir. You won't be able to go to other levels. Ya no vas a poder ir a otros niveles. I want you to understand. Yo quiero que tú llegues a entender. If I can use that example. Si yo puedo usar ese ejemplo. That illustration. Esa ilustración. That God has given us. De que Dios nos ha dado a nosotros. A card. Una tarjetita. To be able to experience the whole thing. Para poder experimentar todo. He has given us. Él nos ha dado a nosotros. This card called the New Covenant. Esta carta que se llama Nuevo Pacto. To be able to understand and enjoy. Para poder entender, para poder disfrutar. The life of Christ. La vida de Cristo. Inside of us. Dentro de nosotros. It goes back to understanding. Llega hasta atrás de poder entender. The creation and the creator. A la creación, el creador. Our original design. Nuestro plan original. What are we here for? ¿Por qué nosotros nos encontramos aquí? Why am I called? ¿Por qué yo fui llamado? What is my assignment? ¿Qué es mi asignamiento? How can I multiply myself? ¿Cómo yo me puedo multiplicar yo mismo? How can I grow? ¿Cómo yo puedo crecer? It speaks about habla acerca entering into this revelation. De entrar a esta revelación. That speaks about habla acerca that I'm more than just a friend of God. De que yo soy más que simplemente un amigo de Dios. But I am a son of God. Que yo soy el hijo de Dios. That I have been given the privilege. Que yo fui se me fue dado el privilegio. Of an honor. El honor. To call anything. De poder llamar cualquier cosa. That is needed for my purpose. Que es necesitada para mi propósito. That is needed for my assignment. Que es necesitada para mi asignamiento. That is needed for what I need to do. Que es necesitada para poder hacer lo que yo tengo que hacer. And it will come to pass. Y va a suceder. The problem is this. El problema es esto. Most people don't know what they're called for. La mayoría de las personas ni siquiera saben por qué fueron llamados. Most people that go to churches. La mayoría de las personas que van a las iglesias. They have no idea why. Ni siquiera tienen idea por qué. I challenge pastors all the time. Yo reto a los pastores todo el tiempo. And I even do it at this house. Y aún lo hago aquí en esta casa. And we ask people. Y le preguntamos a personas. What did you learn the week before? ¿Qué aprendiste tú la semana anterior? And most people. Y la mayoría de las personas. Do not retain. Ni siquiera retienen. What has been taught. Lo que fue enseñado. So this is why this is important. Es por eso que esto es importante. I would challenge everyone. Yo retara a todos. To relook at what you are doing. De que vieras o le dieras una vista a lo que estás haciendo. In how you are operating. En cómo tú estás operando. Why? ¿Por qué? Because of time. Por el tiempo. Because of time. Por el tiempo. You may be 20 years old today. Tal vez tienes 20 años hoy. You may be 30 years old Tal today. Tal vez tienes 30 años hoy. But yesterday I was looking at some videos. Pero ayer yo estaba viendo videos. And I was talking to my wife. Y estaba hablando con mi esposa. It was some TV recordings. Eran unas grabaciones
de televisión that I did 15 years ago. Que yo hice hace 15 años. And I said, oh my God. Y yo dije, ay Dios mío. How fast time has passed. Qué rápidamente ha pasado el tiempo. And guess what? ¿Y qué crees? Another 15 years. Y luego otros 15 años. Are gonna pass by so quickly. Van a pasar rápidamente. If you are not taking serious. Si tú no estás tomando en serio. This card that God has given you. Esta tarjetita que Dios te ha dado a ti. That He has given you unlimited access. Que te ha dado un acceso completo. To be able to access His mind. Para poder accesar su mente. To be able to understand the design. Para poder entender el diseño. Anything. Todo. That you need. Todo lo que tú necesites. Within His purpose. Adentro de su propósito. In your assignment. En tu asignamiento. It shall be given to you. Debe de ser dado a ti. It's not a matter. No es algo. If I've had a good life or not. De que si yo tuve una buena vida o no. It's not a matter. No se trata. If I've had a bad life. Si yo tuve una vida mala. Or bad experiences. O malas experiencias. Because we will all have different experiences. Porque todos nosotros vamos a tener distintas experiencias. How many has had not good experiences in life? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado experiencias malas en la vida? Oh my God, I've had some experiences that have not been good. Yo he tenido experiencias que no han sido buenas. But you know what? Pero ¿sabes qué? As time goes by, mientras el tiempo pasa, as I grow in Christ, mientras yo crezco en Cristo, I don't allow experiences. Yo no permito que las experiencias define my joy. Definen mi gozo. I don't allow experiences. Yo no permito que las experiencias to define how I sleep at night. Definen cómo yo me duermo en la noche. I have learned. Yo he aprendido. Because this is something that you learn. Porque esto es algo que tú aprendes. Every day that you walk in life. Todos los días que tú caminas en la vida. You must enjoy your life. Tú debes de disfrutar de tu vida. If you have the life of Christ. Si tú tienes esa vida de Cristo. You have been given. A ti se te ha dado. The ability to enjoy life. La habilidad de poder disfrutar de la vida. Sure, things are gonna concern. Claro, cosas te van a preocupar. A concern is not the same as being worried. Pero el preocupar no es lo mismo de estar afanado. It's not the exact same thing. No es lo mismo. Concern means el preocupar significa that you're going to be looking at something, de que tú vas a estar viendo a algo, but it's not going to affect, pero no va a afectar your life, tu vida. It's not going to affect, no va a afectar the way you act in life, la forma en la cual tú actúas en la vida. The apostle says, el apóstol dice, the best way that you can evangelize, la mejor manera en la cual tú puedes evangelizar, is not by letters that are written on stones. No es por cartas que están escritas en piedras. The best way that you can evangelize, la mejor manera que tú puedes evangelizar, is not by passing evangelistic tracts. No es para estar por estar pasando esos tratados de evangelistas. You can do it. Lo puedes hacer. You can do that. Puedes hacer eso. You can put a message on Facebook. Puedes poner un mensaje en Facebook. And you can say glory to God. Y tú puedes decir gloria a Dios. God is good. Dios es bueno. You can put those kind of things. Tú puedes poner ese tipo de cosas. But the most and effective way to evangelize. Pero la mejor efectiva manera de poder evangelizar. Is how are you living your life? Es cómo tú estás viviendo tu vida. How are people looking at you? ¿Cómo las personas te están viendo a ti? Because most people. Porque la mayoría de las personas. They can say glory to God. La pueden decir gloria a Dios. When everything is going well. Cuando todo está pasando bien. But I want to see that sister. Pero yo quiero ver esa hermana. I want to see that brother. Yo quiero ver ese hermano. Whenever there's a cloud. Cuando hay una nube. Above the tree. Ahí encima de los árboles. I want to see him. Yo quiero verlo a él. I want to see her. Yo quiero verlo a ella. When she goes through the river. Cuando ella está pasando por los ríos. When she goes through the fire. Cuando esté pasando por el fuego. When she goes through the problems. Cuando esté pasando por los problemas. I want to see if there's a glory to God. Yo quiero ver si ahí hay un gloria a Dios. The apostle says. El apóstol dice. The best expression. La mejor expresión. And the only expression. Y la única expresión. Of the life of Christ. De la vida de Cristo. Is whenever we express it. Es cuando nosotros mismos lo expresamos. Whenever it comes from us. Cuando sale de nosotros. It's not a matter if you will have a good life. No se trata si vas a tener una vida buena. You have Christ. Tú tienes a Cristo. It's not about if you're going to have a bad life. No se trata si vas a tener una vida mala. You have Christ. Tú tienes a Cristo. How do you respond when somebody cusses you? ¿Cómo tú respondes cuando alguien te maldice? How do
you respond whenever you're going through trouble? ¿Cómo tú respondes cuando estás pasando por problemas? What stresses you out? ¿Qué es lo que te estresa? Or what do you allow to stress you out? ¿Qué es lo que tú permites que te estrese? We have to understand. Nosotros tenemos que entender that because Christ has fulfilled, que porque Cristo ha cumplido in you, en ti, it is only, it is well. Solamente es algo bueno. It is well. Es bueno. How are you doing in life? ¿Cómo estás pasando la vida? It is well. La estoy pasando bien. How are you doing at work? ¿Cómo estás en el trabajo? It is well. Lo estoy pasando bien. How are you doing in your marriage? ¿Cómo estás pasando tu matrimonio? It is well. Está bien. I cannot allow it to stress me. Yo no puedo permitir que eso me estrese. You know that we all have these challenges. ¿Sabes que todos nosotros tenemos estos retos? We are all learning this. Todos nosotros estamos aprendiendo. We're learning to enjoy life. Estamos aprendiendo de poder disfrutar la vida. We thought we were enjoying life. Pensamos que la estábamos disfrutando. Because we have been a Christian for 35 Porque years. Porque hemos sido cristianos por 35 años. Yeah, and some people that have known the Lord for 35 years. Y algunas personas que han conocido del Señor por 35 años. They even say it with such proudness. Lo dicen con tanto orgullo. I've known the Lord for 35 years. Yo he conocido al Señor por 35 años. It's like people that get married. Es como personas que han estado casados. And they're celebrating 45 years of being married. Y están celebrando 45 años de estar casados. Well, I don't think it's been 45 years. Yo no creo que han sido 45 años. Maybe it's 45 years of being together. Tal vez 45 años de estar juntos, but unidos. But being together is different than being married. Pero el estar juntos es distinto al estar casados. Because being together, porque el estar juntos, just means that you're there. Simplemente nomás significa que estás ahí. Just means that you're part of it. Nomás significa que eres parte de algo. It just means that you want other people to see it. Nomás significa que tú quieres que otras personas lo vean. But how many people have been married? Pero cuántas personas realmente han estado casados? For 45 years. Por 45 años. And can say. Y que realmente puedan decir. Without a shadow of a doubt. Sin ninguna duda. I've enjoyed this marriage. Yo he disfrutado este matrimonio. I have enjoyed this life. Yo he disfrutado esta vida. So if you've been married for 10 years, so si tú has estado casado por 10 años, you just found out today, apenas te diste cuenta hoy, that you've only been together for 10 years, que solamente has estado unido juntos por 10 años, and married for only 1 year. Pero tal vez nomás casados por un año. This is the same thing with the church. Esto es lo mismo con la iglesia. You have been in the church. Tú has estado dentro de la iglesia. And you have been apparently there. Tú has estado aparentemente ahí. For 30 years. Por 30 años. But have you enjoyed? Pero has disfrutado. The fullness of Christ. Lo máximo de Cristo. Some people grew up in church. Hay gente que creció dentro de la iglesia. But did Christ grow in them? Pero Cristo creció en ellos. There's a big difference. Hay una diferencia grande. This series of enjoying life is a big deal. Esta serie de disfrutar la vida es algo grande. This series of enjoying life. Esta serie de disfrutar la vida. Is not something lightly to be taken. No es algo que puedas tomar a la ligera. I'm here to tell someone something. Yo estoy aquí para decirle a alguien algo. If you have made a Christ decision, si tú has tomado una decisión en Cristo, you have made a life decision. Tú has tomado una decisión de vida. If you have made a Christ decision, si tú has tomado una decisión de Cristo, you have truly made a life decision. Tú verdaderamente has tomado una decisión de vida. It needs to be a reflection of yourself. Tiene que ser una reflexión de ti mismo. It needs to be a reflection of mine. Tiene que ser una reflexión mía. The other day I was in the car. El otro día estaba en el coche. And my son was with me. Y mi hijo estaba conmigo. I was on the phone. Estaba en el teléfono. I was getting like a little bit irritated. Estaba como un poco irritado. Because the person on the other line, porque la persona del otro lado del teléfono, I had just hold up for like 20 minutes. Nomás me tenía ahí en espera por 20 minutos. Have you ever called someone, a company? ¿Alguna vez has hablado a una compañía? And they tell you press 1, press 3, press 9. Y te dicen presiona el 1, el 9, el 3. By the time you talk to somebody, it's been like 10 minutes. Cuando llegas a hablar con alguien, ya ha pasado como 10 minutos. And then the person comes on the line. Y luego la persona contesta el teléfono. And then that person says you're at the wrong department. Y luego esa persona
persona te dice estás en el departamento equivocado. Gotta transfer you somewhere else. Y luego te transfieren a otro lugar. I was driving and my son was in the back seat. Yo estaba manejando y mi hijo estaba en el asiento atrás. By the time I knew it, I had been on the phone like for 20 something minutes. Cuando menos me lo esperaba, ya estaba en el teléfono como 20 algo minutos. And the last person that I talked to. Y la última persona con la cual yo hablé. Really heard what I had to say. Realmente escuchó lo que yo tenía que decir. I was so irritated at that last person. Estaba tan irritado con esa última persona. I took it out on her. A mí es como que yo nomás se lo dije a ella. If she's watching, I apologize. Y ella estaba viendo y luego yo pedí disculpas. No, if she's watching. Oh, si ella está viendo, entonces te pido disculpas. So we were there. So estaba yo ahí. And she was asking me for information. Y ella me estaba pidiendo información. And I was like, I'm not calling for you to ask me for information. Y yo le dije, yo no estoy llamando para que me pidas a mí información. I'm calling you to help me. Yo estoy llamando para que me ayudes. With this situation. Con esta situación. And she asked me again. Y nuevamente me preguntó. We need to verify who you are. Tú tienes que verificar quién eres tú. And I was like, I've been verified already so many times. Y luego yo le dije, yo ya fui verificado varias veces. I've been on the phone 20 minutes. Yo he estado en el teléfono 20 minutos. I was getting frustrated. Ya estaba frustrado. I was getting upset. Estaba como molesto. I was getting mad. Estaba enojado. Irritated. Estaba irritado. How many have been there? ¿Cuántos han estado así? I know I'm not the only one. Yo sé que yo no soy el único. My son was in the back seat. Mi hijo estaba atrás en el asiento. And he was listening to the whole dispute. Y él estaba escuchando todo. And he tells me. Y él me dijo. Dad, just give her the information. Papá, no más dale la información. I forgot he was in the back. Se me olvidó que él estaba atrás. I forgot that he was watching me. Se me olvidó que él me estaba viendo. And I said, son, you're right. Y le dije, sí, hijo, estás correcto. You know, sometimes. Hay veces. We allow things like that. Que nosotros permitimos que cosas así. To stress us out. Que nos estresen. Sometimes. Hay veces. We allow. Que nosotros permitimos. Conversations. Conversaciones. Situations. Situaciones. To take some part out of our life away. Que quiten una parte de nuestras vidas. And people are watching. Y personas están viendo. That of watching. Eso que están viendo. It's the true. Es la verdad. Business card. Esa es la tarjeta de negocio. Is the presentation. Esa es la presentación. Of Christ to other people. De Cristo a otras personas. You see, it's not about just joining a church. No se trata solamente de reunirte o llegar a una iglesia. But is it? Are you living the life of Christ? Pero se trata. La pregunta es, ¿estás viviendo la vida de Cristo? It's not if just you're a Christian. No nomás se trata si tú eres un cristiano. But if, are you living the life of Christ? Pero estás viviendo la vida de Cristo. Do people see you and say, man, he enjoys what he does? La gente te mira y te dice, wow, esta persona realmente disfruta lo que él hace. I mean, she enjoys what she's doing. Ella realmente disfruta lo que ella hace. At all times. A todo tiempo. At all times. En todo tiempo. People want to see. La gente quiere ver. How do you handle a bad situation? ¿Cómo tú lidias con una situación negativa? A bad experience. Una experiencia negativa. How do you handle it? ¿Cómo tú la lidias? A pastor called me the other day. Un pastor me llamó otro hace algunos días. He wanted to have my advice. Él quería que le diera un consejo. And I heard the situation. Y yo escuché la situación. And it was related to the church. Y se relataba con la iglesia. Hundreds of people there. Cientos de personas ahí. And I said, pastor, listen to this. Y yo le dije, pastor, escucha esto. It doesn't matter how many people you have. No importa cuántas personas tú tengas. Because you can have 1,000 people. Porque tú puedes tener 1,000 personas. But if you have 999 that are not understanding who they are. Pero si tú tienes a 999 personas que no entienden ni siquiera quién son ellas. Then you really only have one person. Entonces realmente tú nomás tienes a una persona. But if you have the 2 or 3 gathered in his name. Pero si tú tienes esas 2, 3 que están congregados en su nombre. That understand who they are. Que realmente entienden quién son ellos. That enjoy life as it was meant to be in Christ. Que realmente disfrutan la vida como fue destinada, como que Cristo quería para ti. Those people are transforming the city. Esas personas son las que están transformando la ciudad. Those are the people that walk into a Starbucks. Esas son las personas que entran a un Starbucks. And then they talk to somebody. Y hablan con alguien. And that somebody says, man, there's something about you. Y a esas personas es como que alguien te mira y dice, okay, hay algo de ti. If you have made a Christ decision. Si
tú has tomado una decisión de Cristo, you have made a life decision. Tú has tomado una decisión de vida. It's not about joining a new religion or a new church. No se trata de llegar a una nueva iglesia, a una nueva religión. This is about life, people. Se trata de la vida. You are a blessed people. Tú eres una persona bendecida. You will see great things in your life. Tú vas a ver cosas grandes en tu vida. You will see great things in your family. Tú vas a ver cosas grandes en tu familia. This is why understanding the kingdom of God is crucial. Es por eso que el entender el reino de Dios es crucial. This is why understanding who you are in Christ is crucial. Es por eso que entender quién eres tú en Cristo es algo crucial. Because it defines, porque define, that we have been made available to Him and for His purposes. Que nosotros fuimos hechos disponibles para Él y para su propósito. Don't get swallowed by the world. No te ahogues con las cosas del mundo. Don't get swallowed by problems. No te ahogues con los problemas. By situations. Por las situaciones. By misunderstandings. Por malentendimientos. You need to understand. Tú tienes que entender. That those things are not life. Que esas cosas no son la vida. Those things are just streets. Esas cosas simplemente nomás son callecitas. I call those things streets, highways. Yo nomás les llamo esas callecitas. That we all go through them. Que todos nosotros pasamos por ellas. We all go through them. Todos nosotros pasamos you por may, ahí. You may think that we don't go through them. Tú pensarías que uno no pasa por eso. But most of us go through the exact same things. Pero la mayoría de nosotros pasamos por lo mismo. As we observe and receive this word. Mientras nosotros escuchamos y recibimos esta palabra. God will increase the capacity of understanding. Dios va a aumentar la capacidad de entendimiento. He will increase your capacity. Va a aumentar esa capacidad. In the measure that you're able to handle situations with joy. En la medida en la cual nosotros podamos lidiar con situaciones pero con gozo. I'm gonna say that again. Lo voy a decir nuevamente. In the measure that you're able to go through situations with joy. En la medida en la cual nosotros podemos lidiar con situaciones pero con gozo. Each day. Cada día. So we may be able to empower others and equip others. Para que nosotros podamos empoderar a otros, equipar a otros. The life that is in you. Esa vida que está en ti. It will break the yoke of bondage. Va a quebrar toda cosa mala, todo yugo. Your reaction, your response. Tu reacción, tu respuesta. How you face challenges and face life. Cómo tú enfrentas las vidas, cómo tú enfrentas todas las situaciones. It will allow you to break strongholds in your mind. Te va a ayudar para quebrar todas las cosas, toda la atadura en tu mente. So that at times you would say, I'm not going to be able to do this. Porque hay veces que tú vas a poder decir, I mean, yo no puedo hacer esto. You're going to now begin to say to yourself, oh, I can take care of this, I can handle this. Ahora tú vas a poder decir, sabes que yo puedo lidiar con esto, yo puedo hacer esto. I have gone through much worse situations in my life. Yo he pasado por situaciones aún peor en mi vida. I have gone through these situations already. Yo he pasado por situaciones así. I know that I can come along. Yo sé que yo puedo seguir avanzar. There's going to be resistance in your life. Va a haber resistencia en tu vida. It's going to try to bind you up. Que te va a tratar de ahogar. But the scripture teaches us. Pero la escritura nos enseña. In the book of Genesis. En el libro de Génesis. That after the Lord destroyed the land with water in the story of Noah. Pero que después de que Cristo destruyó las aguas con Noé. He remembered. Él se acordó. That every inclination in the human heart is evil from childhood. Que toda inclinación del corazón de la niñez. God knew. Dios sabía. That this came from the beginnings in the disobedience of Adam and Eve. Que esto vino desde la desobediencia de Adán y de Eva. You're not going to catch God by surprise. Tú no vas es como que no vas a captar a Cristo como con sorpresa. What you did is, oh my God, God is going to punish me. No es como que lo que tú hiciste es como que, ay Dios mío, Dios me va a castigar. God is not in the business to punish. Dios no está en ese negocio de querer castigar. In this new time, in this new season. En este nuevo tiempo, en esta nueva estación. This is not about if something bad is going to happen to you. Esto no se trata si algo mal te va a suceder. If something bad happens, it's not because of God. Si algo mal sucede, no es por Dios. It's because of our growth. Es por nuestro crecimiento. How are we handling situations? ¿Cómo nosotros estamos lidiando con las situaciones? Christ already paid the price for my sins. Cristo ya pagó el precio por mis pecados. He went to the cross. Él fue a la cruz. I went to the cross with him. Yo fui a la cruz con él. I no longer live. Yo ya no vivo más. Christ now lives in me. Mas Cristo vive en mí. God understood this. Dios entendió esto. This is why he raised his son. Es por eso que él dio a su hijo. To be
intermediator. Para que estuviera ahí entre nosotros. And he would intervene between God and the people. Para que él pudiera hablar y estar ahí entre Dios y su pueblo. So when God does something, so cuando Dios hace algo, he doesn't look at me. Él no me mira a mí. He doesn't look at what I've done. Él no mira lo que yo he hecho. He looks at his son and what he did at the cross. Él mira a su hijo lo que él hizo en la cruz. We need to get out from our minds. Nosotros tenemos que sacar de nuestras mentes the feeling of guilt. Esa cosa donde nosotros nos sentimos culpables. Oh, I made this mistake. I've done it once. I've done it twice. I've done it three times. Oh, es que cometí este error. Es que ya lo hice una vez. Lo hice dos veces. Lo he hecho tres veces. What we need to do is learn from situations. Lo que nosotros debemos estar haciendo es aprender de situaciones. We need to learn from circumstances. Tenemos que aprender de las circunstancias. We need to enjoy life. Tenemos que disfrutar la vida. Because time is running out. Porque el tiempo se está acabando. Time is running out. El tiempo se está acabando. You are walking today. Tú estás caminando hoy. Later. Pero después. You're gonna need help walking. Tú vas a necesitar ayuda para ser caminado. So why don't you enjoy the walking? So por qué no disfrutas el caminar ahora? Why don't you enjoy what you are doing? ¿Por qué no disfrutas lo que estás haciendo? Do you have a job? ¿Tienes un trabajo? Enjoy your job. Disfruta tu trabajo. Enjoy the opportunity. Disfruta la oportunidad. Enjoy the opportunity that you have. Disfruta la oportunidad que tú tienes. Because it may be that one day. Porque tal vez va a ser que un día. You may not have that job. No vas a tener ese trabajo. Some people will say, well, then I'll get a new job. I mean, algunos dirán, bueno, voy a obtener un nuevo trabajo. Yeah, but what happens? Pero ¿qué es lo que sucede? Is that if you get a new job? Pero si obtienes un nuevo trabajo, is that most of the time, es que la mayoría del tiempo, people will realize, la gente va a realizar, that you're not gonna enjoy that job, que tú no vas a disfrutar ese trabajo, because the issue is not the job, porque el problema no es el trabajo, the issue is the time, el problema es el tiempo. Am I operating, estoy operando, in the newness of Christ, en lo nuevo de Cristo, because when we operate in the newness of Christ, porque in the fullness of Christ, cuando operamos en lo nuevo de Cristo, en lo completo, en lo máximo de Cristo. We enjoy life, period. Nosotros disfrutamos de la vida y nada más. Enjoy life. Disfrutamos de la vida. Enjoy our children. Disfruta de tus hijos. Enjoy family. Disfruta de la familia. Enjoy the neighborhood. Disfruta de la vecindad. Enjoy the creation. Disfruta de la creación. Enjoy what's in front of you. Disfruta de lo que está enfrente de ti. Enjoy in situations. Disfruta las situaciones. Enjoy in whatever you go through. Disfruta todo lo que tú pasas. Because life is inside of you. Porque la vida está dentro de ti. I want you to know. Yo quiero que tú sepas. There are so many Christians out there. Que hay muchos cristianos allá afuera, are not enjoying life. Que no están disfrutando de la vida. So many Christians out there. Muchos cristianos allá afuera. That are not enjoying what they're doing. Que no están disfrutando lo que ellos están haciendo. They are part of churches. Son parte de las iglesias. But they just become church people. Pero nomás llegan a ser personas de iglesia. Or iglesieros. Iglesieros. You see them in benches. Los miras en las bancas. You see them in pews. Los miras ahí en las bancas. In chairs. En las sillas. They're singing songs. Están cantando cantos. They're saying hallelujah. Están diciendo aleluya. They're saying glory to God. Están diciendo gloria a Dios. They dance like David danced. Danzan como danzaba David. They fall in the spirit. A mí caen en el espíritu. But comes Monday. Pero llega el lunes. And people are dreading. Y la gente está ahí como que no queriendo. They're dreading to go to work. Están no queriendo ir al trabajo. They're dreading to do something. Están no queriendo hacer algo. What they're called for. Lo que fueron llamados a hacer. There's a lot of people. Hay muchas personas that are not enjoying their marriage. Que no están disfrutando del matrimonio. They're together. Están juntos. But they're not enjoying it. Pero no lo están disfrutando. There's a lot of people. Hay muchas personas that don't enjoy, que no disfrutan, living at home, vivir en la casa. They're there, están allí, but they don't enjoy it, pero no lo están disfrutando. There's a lot of people, hay muchas personas, they're not happy with their body, que no están contentos con su cuerpo. You'd be surprised. A mí te vas a sorprender. How many people? ¿Cuántas personas? Are not happy with their body. No están contentos con su cuerpo. And they go through years. Y pasan por años. Of being disappointed. De estar decepcionados. Because they're a little overweight. Porque tienen sobrepeso un poco. Or underweight. O porque tienen menos it's peso. It's never the right weight. Porque no es nunca el peso correcto. You can see somebody so thin and so looking slim. Tú puedes ver a una persona tan flaco que se mire bien.
And they're still talking about losing another 5 pounds. Y todavía están hablando acerca de perder otras 5 libras. And you're getting closer to that weight limit that you want. Y luego estás que esté llegando a ese peso que tú quieres. And then you're still talking about, oh my God, I gained another 2 pounds. Got to lose those 2 pounds. Y luego hablas y llegas a hablar y dices, oh Dios mío, ya subí esas 2 libras, ahora las tengo que perder. I'm not saying don't look at your weight. Yo no estoy diciendo que no mires tu peso. What I'm saying is don't let 2 pounds stress you. Lo que estoy diciendo es que no dejes que esas 2 libras de más te estresen. Don't let 5 pounds stress you. Que no te de esas 5 libras de más te estresen. Enjoy life. Disfruta la vida. There's some people. Hay personas that have a car. Que tienen carro. Maybe an older car. Tal vez un carro más viejo. And they're looking at their friends. Y están viendo el de los amigos. And their friends have a newer car. Y ellos tienen más coches más nuevos. And just the idea. Y nomás la idea. That you have an older car. De que tú tienes un coche más viejo. You'd be surprised. Te vas a sorprender. How many people get stressed out of that? ¿Cuántas personas se estresan por eso? One day somebody told me. Una vez alguien me dijo. He said, Pastor. Me dijo, Pastor. Can I have your car? ¿Me puedes dar tu coche? And I said, sure. Y yo le dije, claro. And I'll give you the bill with it. Y también te doy el bill que viene con él. Most people. La mayoría de las personas. Don't realize. No realizan. That it's not about the possession. Que no se trata de la posesión, las cosas. It's about the entire circumstance. Pero se trata de toda la circunstancia. It's about the whole scenery. Se trata de todo el escenario. There's so many different things than just having a car. Hay muchas distintas cosas que simplemente el hecho de más tener un coche. For once, you have to ask yourself, what do I need a car for? Primero te tienes que preguntar a ti mismo, ¿por qué necesito un coche? What do I need a house for? ¿Para qué necesito una casa? Is it going to add to my purpose? ¿Va a agregar a mi propósito? Is it going to add to my life, to my family? ¿Va a agregar a mi vida, a mi familia? So many Christians are operating. Muchos cristianos están operando. In the old and not in the new. En lo viejo y no en lo nuevo. Therefore, they rely on religion. Sobre ellos depende de la religión. Rather than the empowerment of the Holy Spirit. Y no en el empoderamiento del Espíritu Santo. Because it might be easy to say, I'm saved. Porque es tal vez más fácil decir, soy salvo. Oh, I'm saved. I've been saved for 20 years, brother. I mean, he sido salvo por 20 años. What are you going to teach me? I've been saved for 25 years, brother. I mean, ¿qué me vas a enseñar a mí, brother? Yo he sido salvo por 25 años. Have you enjoyed 25 years? Pero ¿has disfrutado de esos 25 años? Because the statistics show. Pero que porque las estadísticas muestran. That most people married, que la mayoría de las personas casadas, are not happy. No están contentos. If they take a survey, si toman una encuesta, and the people that go to churches, de las personas que van a una iglesia, most Christians, la mayoría de los cristianos, would say, well, I love the Lord, I'm happy to be in the church. I mean, diría, pues, amo a Dios, estoy contento de estar en la iglesia. But I'm not just happy with what's going on in my life right now. Pero no estoy contento de lo que estoy pasando en mi vida. The apostle said, el apóstol dijo, he has made us, él nos ha hecho, ministers, ministros, servants of a king, siervos de un rey, competent, competentes, qualified, con cualidades, calificados, for the fullness of Christ, a lo completo, lo máximo de Cristo, so that you may be able to enjoy, para que tú puedas llegar a disfrutar, life, la vida, the life of Christ, esa vida de Cristo, the life of the Spirit, esa vida del Espíritu. The next time that you go through a situation, la próxima vez que enfrentes una situación, ignore the frustration. Ignora la frustración. Ignore that feeling, that stress. Ignora ese sentir, ese estrés. Call somebody with a like-mind spirit. Llama a alguien con esa misma mentalidad. I'm blessed. The other day somebody said, yo fui bendecido porque la otra vez alguien dijo, said, Pastor, I was trying to call you. Dijo, Pastor, estaba tratando de llamarle. Because when I hear you, porque cuando le escucho, it's amazing. Eso es grande. Just to hear you, nomás el hecho de escucharle, I feel good. Me siento bien. I said, well, I'm glad you didn't call that day. I was talking to the lady over the phone. Y yo como que, ay Dios mío, qué bueno que no me llamaste ese día cuando yo estaba hablando con, o ahí peleando con la mujer en el teléfono. People should be able to just call you. La gente debe de simplemente nomás hablarte.
and experience the life of Christ. Y experimentar la vida de Cristo. That doesn't mean you're gonna fake it. Eso no significa que vas a estar ahí siendo hipócrita. It doesn't mean that you're gonna be hypocrite about things. Eso no significa que vas a ser hipócrita de cosas. No. No. You're still gonna recognize your situations. Todavía reconoces tus situaciones. You're still gonna recognize that you're going through a difficult time. Todavía reconoces que estás pasando momentos difíciles. But you're gonna talk to that brother. You're gonna talk to that sister. Pero tú vas a hablar con ese hermano. Vas a hablar con esa hermana. And you're gonna say, you know what? I'm going through not the best time of my life. Y vas a decir o poder decir, sabes qué, no estoy pasando por los mejores tiempos de mi vida. But you know what? I'm enjoying life at the moment. Pero sabes que estoy disfrutando de mi vida presentemente. I'm enjoying the Christ in me. Estoy disfrutando de ese Cristo en mí. I'm enjoying what Christ said. Estoy disfrutando lo que dijo Cristo. And I'm enjoying that I am more than a conqueror estoy in His name. Estoy disfrutando que soy más que vencedor en su nombre. And that there is no weapon formed against me that will prosper. Y que no hay arma que formada en contra de mí que va a poder prosperar. There is no situation that I may go through that I'm gonna die from. No hay situación en la cual yo pueda enfrentar que yo voy a morir. That's gonna stress me out. Que me va a estresar. Your kids cannot stress you out. Tus hijos no te pueden estresar. Your marriage cannot stress you out. Tu matrimonio no te puede estresar. These are things that we have to learn that the church cannot stress you out. Cosas que debemos de aprender que la iglesia en sí no te puede estresar. Pastors that are watching online. Pastores que están viendo ahorita a través de los medios sociales. You cannot be stressed out because of the church. Tú no puedes estar estresado por la iglesia. You cannot get sick because of the church. Tú no puedes enfermarte por la iglesia. You cannot get a heart attack because of the church. Tú no puedes agarrar un ataque al corazón por la iglesia. You cannot end up in the hospital because of the church. Tú no puedes terminar en el hospital por la iglesia. That's crazy. Eso es loco. Can you imagine? ¿Te puedes imaginar dying because of Christ? El morir por Cristo. We've already died. Nosotros ya morimos. We have died already. Nosotros ya morimos. We have died in Christ. Nosotros ya morimos en Cristo. It is no longer ya no es necesario. Necessary. Ya no es necesario. To stress our lives. Estresar nuestras vidas. It is no longer like that. Ya no es necesario así. We are called to enjoy life. Nosotros fuimos llamados para disfrutar la we vida. We are called to enjoy the life of Christ. Nosotros fuimos llamados para disfrutar la vida en Cristo. Can somebody say amen? ¿Quién puede decir amén? Today when you leave, hoy cuando tú te vayas, when you walk home, when you ride home, cuando tú camines a la casa, cuando estés en tu coche yendo para la casa, you must say to yourself, tú te debes de decir a ti mismo, I have been called by God, yo fui llamado de parte de Dios, to be a competent minister, para ser un ministro competente, to be a servant qualified, para ser un siervo calificado. God has looked at me, Dios me ha mirado a mí, and He has found me qualified, y Él me ha mirado a mí calificado, to be able to go through this situation that I'm going through. Para poder atravesar esta situación la cual yo estoy enfrentando. This situation that I'm going through in life. Esta situación que estoy enfrentando en la vida. I've been called and I've been qualified to overcome it. Yo fui llamado, yo fui calificado para sobrellevarla. Can somebody say amen? ¿Quién puede decir amén? Why don't you stand up right now? Thank you for watching this powerful Kingdom Conference by Charles Torres. It's by your partnership and support that we can take this message of the Kingdom around the world. Visit us online at RittenhouseBC.org for more details. Again, thank you for joining Charles. There are many ways to stay connected to this ministry. Social media has made it easy to be in partnership with Rittenhouse. Follow us on Facebook for ongoing messages and community outreach. You can also go back and watch these powerful conferences on the web. Your continued partnership and giving can be done online through our website at RittenhouseBC.org.